¿Pero qué le pasa a Warren Buffett? Acaba de cerrar su primera operación en la era del COVID-19 tras acordar la adquisición de los activos gasistas de Dominion Energy por 9.700 millones de dólares, que incluyen el pago de 4.000 millones de dólares. Buffett anunció recientemente que la Berkshire Hathaway contaba con una suma de liquidez de 137.000 millones de dólares, aunque advirtió entonces de que no había apreciado ningún potencial objetivo de compra a pesar del reciente hundimiento de los mercados. Todos pensaban que, como el carismático inversor conocido como el oráculo de Omaha y uno de los hombres más ricos del mundo, no compraba nada, no le interesaban ninguna acciones. Los mercados seguían siendo demasiado caros y algunos expertos hasta decían que teníamos que prepararnos a otra caída espectacular de los mercados financieros. ¿Acaso esto significa que ya está? ¿Estamos en el punto bajo que todos esperamos para comprar acciones? Warren Buffett acaba de hacer un pago en efectivo de 4.000 millones de dólares, que ya es algo, ¿no? ¿Sería ahora el mejor momento para comprar acciones? En este video les voy a dar las tres razones principales porque creo que Warren Buffett sigue esperando otra caída de los mercados para comprar acciones y qué pienso hacer para aprovechar de este momento raro que vivimos en la economía, donde los bancos centrales siguen lanzando montones de dinero en los mercados y donde nada parece ir a la quiebra a pesar de que todas las actividades estén paradas o a punto de ser paradas pronto. Os diré qué hacer en esta crisis donde lo peor parece estar por venir y cómo seguir adelante a pesar de ello. Me llamo Allen y soy el macrocapitalista. Con su nueva adquisición, Warren Buffett aumenta su nivel de control sobre el suministro actual de gas en América. Antes, Berkshire Hathaway Energy ya llevaba el 8% de las transmisiones de gas natural en los Estados Unidos. Ya tenían mucho interés en esta área y, como todos sabemos, Buffett es famoso por siempre querer más de lo que ya le gustó. Al cabo del trato, Berkshire poseerá el 18% de todas las líneas de suministro de gas natural en los Estados Unidos. Ahora, por supuesto, como dije, es la primera compra importante de Berkshire desde la pandemia del COVID-19 y del colapso del mercado en marzo. Quiero decir que somos muchos que estábamos esperando que Buffett asintiera con la cabeza y dijera: pues ya está bien, chicos, ya es hora, a comprar se ha dicho. Pero en este video quiero explicarles por qué no creo que esta compra de Warren Buffett sea la señal de que los mercados hayan llegado al fondo de la bajada. Hoy les quiero explicar por qué ahora no me parece ser el momento mágico en que se van a hacer los beneficios de la próxima década. La primera razón por la cual estoy convencido que la última adquisición de Warren Buffett en los mercados no es la señal de que la crisis esté acabada es que la sociedad americana Dominion Energy no es realmente la enorme compañía que pienso que Buffett está buscando desde los últimos 2 años. Quiero decir que solo representa el 7 o 8% de lo que puede actualmente invertir. Tiene mucho sentido que Warren Buffett pase de 8% del control de las líneas de suministro de gas natural en América a 18% con su última adquisición. Warren Buffett nos ha dicho cientos de veces que si quieres una pequeña parte de algo, también deberías quererlo todo. Pero no es un cambio significativo de estrategia. La segunda razón es que no creo que nada en la economía haya suficientemente cambiado para conseguir cumplir con el método de valoración de Warren Buffett. Los mercados siguen siendo muy caros, especialmente cuando se trata de empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. Recuerden que Warren Buffett siempre quiere comprar con un margen de seguridad y ahora mismo es algo muy difícil que hacer. Warren Buffett ya mencionó que los esfuerzos de estimulación de la Reserva Federal en los últimos meses probablemente han estado previniendo las compras de acciones value, donde se compra una acción más bajo que su valor fundamental. Ahora, la tercera y probablemente más obvia en este punto es la actual incertidumbre que rodea el mercado.
Buffett ha dicho varias veces que le gusta muchísimo el dinero en efectivo, debido a sus actuales obligaciones en el ámbito de los seguros y porque quiere proteger a sus accionistas. Ahora, eso no quiere decir que Warren Buffett tenga miedo de una caída. Lo que quiere decir es que está a punto de aprovechar oportunidades. Para ponerlo de forma más general, en términos económicos, no estamos en quiebra. La cantidad increíble de dinero que se inyectó en la economía impidió que las empresas que ya no podían sobrevivir mueran. Pero ¿eso qué significa? ¿En qué está el mercado financiero ahora? Hoy quiero que demos un paso atrás y que veamos si la evolución del mercado de valores sigue correspondiendo al verdadero estado económico. Quizás las respuestas que les voy a dar hoy os van a sorprender, pero haremos el análisis de la situación juntos. Hola, me llamo Alain y soy el macrocapitalista. Soy el cofundador de una compañía internacional que provee formaciones en finanzas e inversión de patrimonio para profesiones liberales, emprendedores y particulares. Ayudamos a construir una cartera financiera resistente y rentable asignando activos internacionales sin ningún prejuicio, con una total libertad. En primer lugar, podemos observar el crecimiento de la economía durante más de un siglo que culmina con el boom de los años 20, apodado los Roaring Twenties, que es un periodo de fuerte crecimiento tanto en Europa que en los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial conmocionó al mundo entero y Occidente vive una bocanada de optimismo. El problema es que la economía se está acelerando demasiado al mismo tiempo que el mercado despega en una enorme burbuja financiera. Esto dará paso a una crisis deflacionista de antología bien conocida por el público como la famosa crisis de los años 30. Verá los mercados bursátiles europeos despegar en los años 20 para colapsar durante los años 30. Los mercados siguen la economía, lo que es lógico, pero lo que es menos intuitivo es el boom de los 40. La crisis de los 30 lleva a la Segunda Guerra Mundial y las guerras, siendo poco propicias para el desarrollo económico, uno puede creer que el mercado de valores entraría en recesión al mismo tiempo que la economía. Si nos fijamos en las economías europeas, vemos que está sucediendo una terrible recesión del orden del 10 a 20% cada año, porque la economía de guerra está dañando con profundidad a los países. Pero sin embargo, de manera contraria a la intuición, las bolsas están viviendo una de las progresiones más fuertes de su historia debido al impulso dado por la preparación a la guerra. Encontramos dos explicaciones principales que se dan a este aumento. En primer lugar, es la industria del armamento la que realmente empuja los mercados hacia arriba. Pero también, y es la segunda explicación, los inversores huyen la moneda y se precipitan en los mercados de valores con objetivo de no acabar arruinados por culpa de la caída del valor de la moneda. Pero las sorpresas de este análisis no se detienen ahí. Cuando miramos al periodo de los 30 gloriosos, que por definición experimentó un crecimiento económico muy fuerte, la bolsa americana experimentó uno de sus peores periodos de 1972 a 1974. El S&P 500 se dividió por dos, pasando de 1.100 puntos a 600 puntos de valorización. Uno de nuestros expertos, Guillaume Rouvier, nos explicó que los periodos donde la competencia y la innovación eran muy fuertes no eran sistemáticamente favorables a los mercados de valores. Durante estos periodos, los precios están bajo presión y si se ve mejorar el nivel de vida de los consumidores, no resulta tan bueno para las empresas y el valor de las acciones. La transición no se hace con paz y armonía. Lo podemos ver en los mercados financieros de los Estados Unidos en los años 60, con una fuerte recesión en la segunda mitad de esta década, que según Redalio se debió al fin del ciclo de la deuda y a una purga del sistema monetario que se terminó al acabar con el sistema de Bretton Woods. Frente a un déficit externo demasiado fuerte, los Estados Unidos rompen el vínculo entre el oro y el dólar para devaluar el dólar y no penalizar sus economías. Es solo a partir de este periodo, no tan lejano, a finales de los años 70, que los mercados experimentan una subida parabólica con ocasionales grietas.
Estos crash son correcciones saludables para reconectar los mercados al valor de la economía y fue lo mismo para la burbuja de Internet en el 2000 y también en el año 2008 con las crisis de las subprimes. Lo que cambió en 2008 fue la naturaleza de la crisis. No era una crisis de los mercados, sino un verdadero temor ocasionado por las dudas que teníamos todos sobre la solidez del sistema financiero. Los más ancianos recordarán que en el 2008 los mercados y los inversores vivían cada día con el temor de que el sistema que siempre habíamos conocido acabara de una vez. Lo que les quiero decir es que en 2008 ningún problema fundamental del sistema monetario fue resuelto. Los profesionales estaban esperando con mucha razón una caída tremenda en los mercados financieros. Pero esa caída nunca llegó y desde el año 2008 vimos los mercados de valores experimentar aumentos históricos durante 10 años, especialmente en los Estados Unidos. De forma que, al final, la deuda nunca ha sido tan alta y la única manera de salir de ella, si escogemos el punto de vista del sistema, habrá sido llevar gradualmente los tipos de interés a cero o incluso menos que cero. Y no hace falta ser muy listo para saber que una inversión con tasas negativas es una estafa y que esta situación no puede durar para siempre. Pero, como lo dijo Keynes, los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que uno puede permanecer solvente. Así que, esta vez también, lo más cierto es que veamos los inversionistas refugiarse en las acciones para escapar de los tipos de interés negativos y de la depreciación de la moneda. Y ya hemos visto movimientos de los mercados bursátiles similares en la historia, sobre todo en caso de crisis inflacionista o hiperinflacionista. Así que en la cartera de valores que proponemos, lo que estamos haciendo es que vamos a añadir una pequeña dosis de acciones para repartir los riesgos y al mismo tiempo aconsejamos aprovechar de que los tipos de interés estén muy bajos para invertir dinero prestado en activos tangibles. Con la devalorización probable de la moneda, el costo del préstamo resultará muy bajo y acabaréis siendo propietarios de bienes tangibles que habréis pagado con dinero muy barato. Acuérdense que Warren Buffett mantiene cuidadosamente 180 mil millones de efectivo en su fondo de inversión, mientras que siempre fue uno de los primeros en invertir cuando los mercados caen. Escogiendo de quedarnos con solo una pequeña inversión en las acciones, quizás nos perdamos una fuerte subida en el mercado de valores, pero más bien nos libramos del riesgo de perder mucho más si el mercado cae como una piedra. Aquí se acaba este video. Si le ha gustado, no vacile en suscribirse y ponerle un like y decirme que le gustó o que no le gustó en los comentarios. El macrocapitalista les dice chao. Si está pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puede descargar la lista de las 8 acciones que no solo pensamos que van a ser las primeras en salir de la crisis, pero también que se podrán mantener en la cartera a largo plazo. Mi consejo es esperar que la volatilidad de los mercados se haya estabilizado. Pero si decide no escucharlo y decide entrar ahora en los mercados, piense en hacerlo de forma gradual, porque el declive del mercado no ha terminado todavía. Pero con las acciones que les consejo, de todas formas, como están muy bien posicionadas, lo seguirán a largo plazo. Para obtener el análisis de las 8 acciones, haz clic en la tarjeta que aparece arriba a la derecha de la pantalla y los recibirás por correo electrónico.